por cómo están concebidas nuestras familias, es muy usual que nuestros viejos terminen viviendo en el núcleo familiar de sus hijos, de sus hermanos, que terminen conviviendo con personas que no era su núcleo familiar. ¿Eso sucede mucho? Pues fíjate que eso es una ventaja en nuestra sociedad y es como muchas generaciones, hasta 3 generaciones, viven alrededor de un abuelo, y ahí sí literalmente estoy hablando en lazos sanguíneos, y cómo dependen de esa pensión, o sea, eso tiene ciertos bemoles. Lo más importante es que quien logra crecer con su abuelito tiene una mejor vejez. Ojalá no tuviéramos que perder eso. En las familias que te consultan por tu especialidad de geriatría, es muy usual, hay un porcentaje grande de familias que comparten, que le abren la puerta o que el abuelo les abre la puerta a ellos, que es su casa, o que ellos los incluyen en su hogar. ¿Sigue siendo una costumbre muy nuestra o el asunto de que vivan en hogares, cómo está ese porcentaje? Es una costumbre que estamos perdiendo, ya cada vez nos vamos más y hacia el exterior, entonces estamos viendo cada día más ancianos viviendo solos, que eso también tiene una nueva reglamentación respecto a maltrato, porque nos pasamos de ser personas muy libres y generaciones de avanzada a abandonar a los viejos, desafortunadamente. Y hay un porcentaje importante en hogares geriátricos, lo cual tiene indicaciones muy claras y a veces es muy protector y muy saludable. El tema de convivir con un adulto mayor o con un viejo, ahorita vamos a hablar de eso, a la gente le genera temor, a las familias les genera temor. Me pongo a pensar en una familia, no, es que como el abuelito enviudó, la abuelita murió, vámonos a vivir con el abuelito. ¿Se le para el pelo a los nietos? ¿Se le para el pelo a la nuera? ¿Cómo es eso? Yo sé que no hay fórmulas, pero en general, ¿hay prevenciones con esa convivencia o no tanto? Si yo crecí con mis abuelitos o me tocó vivir con mis suegros desde el principio, digamos, ni siquiera notas. Pero cuando un núcleo se mueve alrededor de otro miembro, o más joven o el que sea, siempre hay cambios. Y hay cambios difíciles para cualquier miembro, incluyendo al anciano. Así tú vayas a acompañarlo, se siente invadido. Claro que sí. Ella es Victoria Eugenia Arango, ella es nuestra médica geriatra que viene de la Clínica Diagnóstica Especializada VID para hablar de este asunto de convivir con un adulto mayor. Adulto mayor, viejo, anciano, tercera edad, ¿cómo los llamamos? Yo aquí siempre les digo, pero ellos saben que yo los adoro y es con todo el amor del mundo, les digo viejos, pero con cariño, con amor, con respeto, con admiración. ¿Esos eufemismos qué vamos a hacer con eso, Vicky? Es lo que yo les digo, no es faltarle al respeto. Una persona es lo que es. Lo decíamos muchas veces, yo estoy vieja, tú estás vieja, todos estamos viejos. No tengamos miedo. Cuando yo digo adulto mayor o tercera edad, es que no estoy queriendo aceptar lo que está pasando. Tú estás más vieja que ayer. Hay cosas que yo no puedo hacer que hacía hace 20 años. Socialmente hablando, estoy vieja, yo no le pongo ningún eufemismo. Es que ese miedo a la vejez es tan grande que la sola palabra asusta y por eso se evita nombrarla, ¿no? Sí, 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 pero es un miedo muy social. Hablaba ahorita con alguien y es, nuestra sociedad nos obliga a ser jóvenes, bonitos, sin canas, sin arrugas, cosa que es absolutamente irreal. Aceptemos lo que somos, viejos. Perfecto. Vicky, adelante. Vámonos a sentar, a ponernos cómodas. Y a los televidentes, ayer les anunciaba en el programa, si usted convive con su abuelo, con su abuela, con su madre, con su padre, si de pronto a veces se presentan inconvenientes en esa convivencia, qué rico que se quede con nosotros. A lo largo de este programa, con la experiencia de nuestra geriatra invitada, también con un testimonio de madre e hija que conviven con sus hijos, con el esposo de la hija, vamos a concluir entre todos si hay alguna fórmula para una mejor convivencia con un adulto mayor. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. 305-316-6560. Cuéntenos, ¿ustedes establecen algunas normas? ¿Qué rol juega su abuelo o su abuela con relación a sus hijos? ¿Cómo viven, cómo conviven bajo el mismo techo con un adulto mayor, viejo o anciano? Que yo creo que es exactamente que convivir con otra persona, ¿cierto? A veces yo pienso, y bruta, debe ser más difícil convivir con adolescentes, ¿o no? Para mí sí. Ahí está. Tenemos una primera pregunta para Vicky, aquí en Sana que Sana, veamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro López. ¿La convivencia con un adulto mayor a veces se puede ser difícil? Puede ser difícil
como la convivencia en general puede ser difícil, supongo. Les voy a contar una historia que pasó esta mañana. Una compañera de trabajo tiene su niño de 5 años. Mañana le voy a decir que usé su historia, pero miren qué tan oportuno. Y ella puso el radio a un volumen un poco mayor mientras hacía algo en la casa y el niño le dijo, mamá, qué volumen tan fuerte, ¿podrías por favor mermarle? Cuando ella le mermó, él dijo, gracias por el silencio. Y por supuesto mi compañera no es un anciano. Lo que quiero decir es, hay que tener normas de convivencia, no importa con quién vivas. Y si estoy con un anciano, las normas son las mismas. Lo que pasa es que la gente cree que vivir con un anciano es diferente. No, hay que poner límites muy claros. La semana pasada hablaba yo con un grupo de ancianos y les explicaba cómo tenemos que negociar. Entonces, si este es, por ejemplo, me ponías el caso, mi papá quedó viudo, por ejemplo, y mi núcleo familiar va a vivir con él. Establecemos normas claras. Este es tu cuarto, este es mi cuarto, y en mi espacio y en tu espacio haces lo que quieras. Pero en las áreas comunes tenemos ciertas normas. A todos nos gusta una música, de tal hora a tal hora la tuya, de tal hora a tal... Es simplemente hablar. Lo otro que es lo más difícil de vivir con un anciano es que la gente cree que ese anciano, perdón, se vuelve un mueble en la casa. Entonces yo no le pregunto, yo no opino, no, porque además lo cuido tanto, no, doctora, no quiero que se preocupe, entonces no le cuento, ya trabajo mucho, entonces no dejo que haga nada. No, es partícipe de esa familia, debe saber, debe conocer, debe opinar. Cuando un anciano normal acepta estas condiciones que estamos hablando, es perfecto, es vivir como con cualquier persona. Cuando un anciano se torna o terco o caprichoso, lo hemos dicho en otros programas, eso no es normal. Entonces, si yo tengo un anciano con el cual la convivencia es muy difícil porque es agresivo, porque es terco, porque no hace caso a ciertas recomendaciones, ¿yo qué les digo? Llevémoslo a consulta, porque esa persona está enferma. Este asunto, ya que nombras ese tema, los achaques. Por ejemplo, uno cuando ya va sumando edad en su vida, ah, yo ya estoy cogiendo achaques de viejito. ¿Has escuchado esa frase? Siempre. Es decir, que se justifica, aparte de que se justifica que enfermedad, vejez y enfermedad es sinónimo, también se justifica que con el paso de los años nos volvemos cantaletosos, nos volvemos caprichosos, nos volvemos intolerantes. Eso no es normal, no debería normal. Ser así. No es normal. De hecho, con el paso de los años, yo dejo de ser cantaletosa, yo dejo de ser caprichosa. Si estamos tú en tu casa o yo en la mía, yo tengo esta vela acá y llega alguien y me la mueve, ay, a mí no me gusta. Pero cuando yo tenga 70 años, llega alguien y la mueve y la quiebra y yo digo, ay, ya, qué importa. Eso es lo normal. En la medida que yo envejezco, hay muchas normas que yo pierdo porque entiendo el verdadero valor de la vida. Cuando un anciano sigue muy rígido, lo que sucede es que tiene alguna enfermedad. Me pasó unos minutos antes de llegar a la consulta. Doctora, es que yo estoy pidiéndole a unas personas que cuiden a su papá. No, porque él ha sido toda la vida y no está enfermo. Tratar yo de explicarles que precisamente es que con la vejez yo tengo que ser más querido, hace muy difícil que la gente acepte eso. No se les olvide, la mayoría de las personas dicen, ay, mi mamá sí es alcahueta con los hijos. Lo normal es que un anciano sea muy, muy alcahueta y muy tolerante con los nietos, aunque haya sido muy estricto con sus hijos. Porque ya el rol cambia muchísimo. Porque ya entendiste que lo estricto no es lo que necesitas. Perfecto. Yo asumo que cuando, hablando de roles, retomando esto que acabo de decir, el papá y la mamá son los encargados normalmente de imponer las normas, de que aquí se hace lo que ellos dicen, sí. Y más en nuestra cultura paisa. Volvamos al tema del viudo o de la viuda. Cuando esta persona debe irse a vivir con su esposo, con su hija o su hijo, sí. Su pareja, sus hijos, ya ese rol de autoridad, ya sentir que la casa no es la suya sino ajena, ¿cómo manejar ese conflicto de intereses o de situaciones? Pues uno tiene que hablar y uno no lo tiene siquiera que poner con los ancianos. Por ejemplo, yo con mis sobrinos, yo siempre le decía a mis hermanos, no esperen que yo los corrija y los eduque, esa es su función. Yo soy la alcahueta.
un poco pensar que eso es lo que hacen los abuelos. Dejen que sean los abuelos los que a veces infrinjan las normas con sus nietos. Ustedes como padres tienen la función de educar, ¿cierto? Ahora, si yo nuevamente pongo el mismo ejemplo, soy la que llego a la casa de mi papá, yo le debo preguntar, papá, ¿cuáles son las normas en este hogar? Vamos a vivir juntos y se tiene, toda familia es una sociedad y una sociedad tiene que propender por el bien de todos sus miembros. Y si todos estamos felices, tenemos un gran negocio familiar. ¿Qué hacemos? Hablemos. Bueno, papá, mi función aquí va a ser acompañarte. ¿Tu función cuál es? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué crees? Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque también tenemos que definir el rol económico. No porque yo me vaya para la casa de mi papá significa que adiós y él me mantiene. Para nada. No, para nada, por supuesto. En este tema, como en muchos otros, Vicky, yo supongo que aplican derechos y deberes, sí. Es decir, enfatizamos mucho en cómo debe la familia albergar a ese viejo, cómo lo debe cuidar, pero es que ese viejo también debe ponerse un poquito en los zapatos de la familia y no intentar llegar a imponer, a cambiarle la vida, ¿cierto? Que es como un tira y afloje, como una negociacioncilla. En todo, un anciano normal entiende eso. Un anciano normal entiende perfectamente que hace parte de un núcleo y negocia. Uno normal. Un anciano que tiene alguna alteración es el que hace como difícil la relación. Entonces, si ustedes tienen una relación difícil, pues busquen ayuda. Algo está pasando, ¿cierto? Pero cualquier ser humano, sin importar la edad, tú lo acabas de decir, tiene derechos y deberes con una sociedad. Y yo estoy en la obligación de construir esa sociedad. Uh-huh. No importa la edad que yo tengo. Entonces, yo tengo la obligación de cuidar a este anciano, pero él tiene la obligación de respetarme, por ejemplo. Uh-huh. Él tiene la obligación, fíjense, los ancianos tienen la obligación de cuidar su salud. Tienen la obligación de respetar las normas que una sociedad impone. Uh-huh. No porque yo ya esté viejo me puedo sentar y hacer lo que me da la gana, no. Uh-huh. Y está la otra cara de la moneda, puede que yo tenga muy rotas las relaciones con mis papás, pero no me exime de la responsabilidad que tengo que cuidarlos y tengo que velar por ellos. Claro, ahí está todo eso. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes, 305-316-6560. Hoy estamos hablando de cómo es convivir con un adulto mayor, estamos hablando de algunos asuntos que debemos tener en cuenta para que esa convivencia sea armónica, sea deliciosa, para que disfrutemos esas Biblias andantes que son nuestros viejos. Exacto. Cuando podemos compartir tanto con ellos. Los geriatras son médicos que se especializan en la salud, no solo física, sino también mental de los viejos, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente en la consulta te nombran asuntos personales como eso de difícil convivencia, de veas que no me comprende o no, mi papá se está volviendo pesado? ¿Te comentan en tu consulta asuntos así? En geriatría hay una cosa que se llama la valoración geriátrica integral. ¿Eso qué significa? Que yo en consulta averiguo por 5 cosas. Lo físico, lo mental, lo social, lo espiritual, o sea, si tiene una creencia o no, y lo funcional. Okay. Entonces, yo no espero a que la gente me lo comente o no, yo necesariamente tengo que hurgar eso, porque la mayoría de las veces, cualquier situación alrededor, o social o espiritual, define mi enfermedad. Uh-huh. Si yo no controlo todo lo demás, yo jamás me voy a aliviar. Y cuando vamos a lo social, que ahí está lo familiar, ¿te consultan por ese tipo de asuntos, por inconvenientes, por roces? Yo lo descubro en la consulta y si yo pudiera poner una proporción de 10 consultas, en 8 consultas hay algo dentro de la familia, no necesariamente de mala voluntad o maltrato, puede haber solo dudas dentro de la familia de cómo manejarme con este anciano. Ajá, perfecto. Y a propósito de eso, va la siguiente pregunta para Victoria, nuestra geriatra invitada. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer al convivir con un anciano? Errores más comunes que se pueden cometer al convivir con un anciano. Qué lindo, él dijo un anciano, él no dijo un adulto mayor. Ajá. Y la razón es que él ya está muy viejo. El de la primera pregunta, como era un joven, jovencito, dice adulto mayor. Él ya dice un anciano. Eso está bien. Principales errores para mí, no errores, digamos,
Mitos, el que Olguita mencionaba, todo me parece normal. Ah, es que le duele, es por la vejez. Es que es caprichoso, es por la vejez. Es que está mal geniado, es por la vejez. Entonces, es que no quiso comer, es porque está inapetente por la vejez. Se subestiman las situaciones y eso genera más problemas. Y el segundo, y quizá para mí más importante, es el que les decía ahoritica, parecen muebles, no los dejan hacer nada. Por cuidarlos tanto, no los dejan hacer oficio, que era lo que les gustaba, no los dejan cocinar, no les cuentan los problemas. Y entre otras cosas, quien es mamá o papá hasta el día que se muera. Ah, eso sí. Entonces, cuando ustedes no les cuentan, no les dicen, no los protegen. Uh-huh. Simplemente les están quitando un rol y un motivo de vivir. Uh-huh. El cuento de no contarles cuando hay algún problema económico en la familia, de no ser muy claros también con asuntos de salud, de él, del anciano, eso no está bien. Hay que ser claros. O sea, también lo define cómo está ese anciano. No, yo no digo que algo esté bien o esté mal, pero yo parto de una premisa. A un ser humano no se le miente. Uno nunca es cruel, pero no se le miente. Yo tengo mi mamá de 90 años, por ejemplo, y yo me acabo de quedar sin trabajo. Yo estoy supremamente angustiada. Si yo llego muerta de la sonrisa como un ponqué, pues es tratarla a ella como una idiota. Yo le puedo decir, es la forma en que yo le diga, mamá, estoy un poquito preocupada, me quedé sin empleo, pero ya estoy tratando de solucionarlo. O sea, la estoy teniendo en cuenta, pero no la estoy cargando con el problema. Simplemente le estoy diciendo, eres mi mamá y te cuido y necesito que me cuides. Y si es una situación, por ejemplo, de un problema de salud de ese anciano, uno lo ve diario en consulta, doctora, no le diga, doctora, no le diga. Nuevamente, eso es tratar a los seres humanos como idiotas. Los ancianos no son tontos. Así, pero para nada. En la consulta me imagino que también habrá que por proteger, que por cuidar, no los dejan responder. ¿Tú cómo se ha sentido? Yo bien, no, no se ha sentido bien. Yo sé que él no está bien. Ese tipo de cosas suceden mucho, que no los dejamos ni responder por amor, porque es por puro amor, sí, sí. Porque uno de pronto pensara, yo soy el único que lo conozco y yo sé, no sé qué, pasa eso. Diario, pero no solo eso, doctora, no se quiere comer tal cosa, doctora, eso no me gusta, dice el anciano, pero es que es lo que la alimenta, o sea, todo el mundo a veces desde el amor es intrusivo, no, pero eso en consulta no lo resuelve muy fácil porque uno le dice específicamente, espéreme un segundo que yo estoy hablando con él. Pues yo en consulta siempre necesito, como por los niños, sí, todo, pero todo el mundo tiene derecho a hablar y a opinar. Jamás, jamás en una consulta mía me van a ver que yo diga, el anciano se queda afuera y usted venga y hablamos. No, por respeto al ser humano, es de él de quien estoy hablando, es su consulta, es su enfermedad y él está presente todo el tiempo. Y debe estar presente en todos los planes de la familia, sí. Hay que incluirlos, no dejarlos como un mueble, como tú dices, en la casa, a no ser pues que haya otros asuntos ya de salud, de claro. Movilidad. Sí, claro. Pero hay que incluirlos en los asuntos sociales de la familia, ¿verdad? No excluirlos, no dejarlos por allá no. En el último cuarto de la casa. Para nada. Estaba hablando con una persona ayer, su mamá tiene 96 años, y me cuenta cómo los otros hermanos vienen a veces a visitarla. Pero se quedan en la sala jugando parqués y al cuarto de la anciana no entra ninguno, pero ya cumplieron. Uh-huh. Eso no es, no lo juzguemos, sino probablemente a la gente le da miedo ver a su mamá enferma o como a veces esta persona, por ejemplo, es callada y no se puede mover, no encuentran una forma de relacionarse. Es muy fácil, traigamos el parqués y juguemos en la pieza. Vengo y jugamos aquí. Que mi mamá no habla o mi papá está confinado a la cama, lo puedo peinar, le puedo untar crema, puedo prender el televisor y quedarme con él ahí y conversar, le puedo leer el periódico. Tantas cosas. Tantas cosas para yo vincularme con un anciano enfermo o sano, normal, o sea, hay que normalizar la vida. Como yo me relaciono contigo, yo me siento a relacionarme con cualquier anciano. Perfecto. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la convivencia con nuestros viejos, con nuestros ancianos, con los integrantes de la tercera edad, con los adultos mayores, como lo quiera llamar, yo lo llamo viejos. Cómo convivir deliciosamente con ellos, cómo sacarles el jugo, sí. A esas Biblias, insisto,
que deambulan por allí en nuestros hogares y que tenemos el honor y el placer de estar con ellos. Si usted vive con su abuelo o con su abuela, cuéntenos cómo maneja esa convivencia, cómo manejan la cotidianidad, cómo evitan rocecitos que se pueden presentar no solo con él, sino con cualquier integrante de la familia, pero ya estamos hablando de ellos. ¿Cómo convive usted con su viejo, con el viejo que habita en su casa? Es el tema y quisiéramos que nos contaras historias, que nos contaran anécdotas en el 305-316-6560. Y ahora vamos a escuchar las anécdotas de madre e hija que viven bajo el mismo techo, con su esposo, con los dos nietos y viven delicioso. Vamos a ver esa historia de vida hoy en Sana que Sana. Doña Luz Miriam, bienvenida. Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿y tú? Qué rico. Ella es la mamá de Brian, sí. Este compañerito que nos ayuda tanto en este programa. Preséntenos a su señora madre. Mi mamá, Celina. Mi mamá, mami. ¡Mucho ella... gusto! Muchas gracias, lo mismo. Hola, Umaña. Mi mamá vive con nosotros hace alrededor de unos 3 años. ¿Y vivís contenta, Celina? Muy contenta. Divina. ¿Cómo está Celina? Ah, ¿se puede preguntar bien, cuántos gracias añitos a Dios. Tiene? ¿Se puede preguntar cuántos? Sí, claro. Yo no le cuento a nadie. ¿Cuántos? Tengo 75 años. 75 años y está entera. O sea que tenés buena mano, querida hija. Sí, sí, la tenés muy bien tenida. ¿Cuántos años tienes? Perdón, ¿cuántos hijos tienes? Vivo 5, pero tuve 13. Ajá. En esa época en que los partos y todo este asunto no era tan desarrollado como es hoy en día. ¿Por qué doña Celina empieza a vivir con ustedes, Luz? Porque ella vivía inicialmente con mi hermano y la señora, una niña muy querida. Uh-huh. Y la iban muy bien. Bueno, lo que pasa es que sería como ir una historia mucho atrás, detalle. Atrás. El caso es que ya no pudo seguir viviendo con ellos por lo que fuera. Entonces ya llegamos y mi esposo dijo, no, ni la abuela ni tu hermano se pueden quedar por fuera, diles que vengan, que acá está la puerta abierta. O sea, todo fue como, hablamos con los muchachos porque, ¿sabes qué? Siempre hemos como compartido eso. ¿Qué opinan? ¿La abuela va a venir para acá? Bueno, y sí, todo el mundo, claro. Ese me parece un punto supremamente importante, Luz. Porque no es que llegaron a imponerlo, sino que negociaron y hablaron. ¿Qué dijeron los muchachos, Brian y la hermana? No, súper. Ay, sí, qué rico que la abuela venga, ta, ta, ta. Bueno, después ya la abuela vino, mi hermano, duró un poquito, pues poquito tiempo con nosotros, mientras que se volvía a reubicar. Y ya, y mi mamá se quedó con nosotros. Vivimos muy amañados, porque es que mi mamá es como algo así como se dice una mano derecha. Ajá. Porque mi mamá hace, o sea, nos colabora súper. Despacha a los nietos por la mañana. Sí. Cuéntame usted, entonces usted llegó a la casa, llegar a casa nueva, de pronto uno está desubicadito. Ay, o llegaste y ahí mismo te apropiaste de tu espacio. Yo siempre estaba aburrida para quedarme pues allá, porque yo estaba enseñada con mi hijo y con mi nuera. Okay. Yo la adoraba. Ajá. O la adoro todavía. Y entonces, para quedarme allá, yo decía, ay no, para quedarme yo por aquí, bueno. ¿Pero qué se va a hacer? Pero me fui adaptando, ya vivo amañada ahí. Ajá. Ya. ¿Tú tienes alguna autoridad sobre tus nietos? Bueno, ya Brian y ¿cómo se llama tu hija? María Paula. Y María Paula están muy grandes, pero llegaste hace 3 años, o sea que todavía había como normas que ponerle. ¿Tú eras una figura, eres y eras una figura de autoridad para tus nietos a partir de que empezaste a vivir con ellos? ¿Te obedecían, mejor dicho? Ah, no, sí, ellos como son de lindos. Ave María. O sea, mejor dicho, ellos conmigo para nada se meten. Ve, ellos. Qué tan bonito. Tú lo sabías. Lo que la mamá les diga. Pero ella también tenía autoridad cuando tú no estabas. Ah, es que sí, ya todos sabemos que mientras que mi esposo y yo no estemos en la casa, la abuela es. La autoridad. La autoridad de la casa. Ajá. O sea, la abuela es la autoridad de la casa y de por ende es supremamente alcahueta, hace todo. Cuando tú ya te enteraste, ya está lista. Entonces nos tienen supremamente mal acostumbrados a todo. Cuando yo tengo que salir demasiado temprano a trabajar, mi mamá ya se hace cargo como de la lonchis de los muchachos y eso. Pero cuando yo puedo levantarme a hacer la lonchis, nos levantamos las dos.
La lonchi, la loncherita. Sí, la coquita que le empacan a Brian. La coquita de Brian y de María Paula muchas veces. Ahorita estábamos hablando con nuestra geriatra, doña Celina, que los viejos cuando viven con sus hijos, cuando viven con otros miembros de la familia, a veces se acostumbran en que son mis derechos y que me cuiden y que me mimen y que me contemplen. Pero los viejos, y según la historia que yo estoy oyendo, también deben pensar en adaptarse, en seguir siendo útiles, en ayudar un poco en la familia. ¿Se siente usted bien y tranquila justamente por ser útil en la familia de su hija? Sí. Yo sin hacer nada no vivo, ¿no? ¿Qué tal? No. Entonces, hacer la lonchis, ¿y qué más haces para ayudarle? Hago todo lo de una casa. ¿Cómo así? Contá. Trapeo, hago de comer y les tengo la comida lista y lavo todo lo que se hace en una casa. Qué tan bueno. Y ya permanezco ahí solita hasta por la tarde que van llegando. Supremamente ellos, importante. Sí. Y si les provoco alguna cosa, yo se las hago. Qué empanadas, qué pasteles, qué natilla, que todo eso se los hago yo. Ajá. Aunque no nos provoque, ya no lo tiene listo. O sea, ay, no, sí, prepárese no. Para diciembre, mi sí. Querida Luz, que vamos a aumentar unos kilitos. O sea, y cuando nos queremos reunir todos, porque ella es fue como otra vez y el núcleo para que todos se unieran. Nos uniéramos. No estábamos desunidos, pero hola, ¿cómo estás? Bueno. Cada cual un poquito en su mundo, como sí, lo somos claro. Casi todas las familias. Pero a raíz de esto, ella nos hemos acoplado más, unido más. Entonces, hey, ¿por qué no se vienen a almorzar acá a la casa? ¿Por qué no nos vamos todos? Entonces, o nos vamos para la casa de mis hermanas, o ellas se vienen para la casa de nosotros, pero siempre estamos muy, muy en contacto. ¿Y todo por qué? Por ella. Voy a hacer empanadas hoy. Entonces todo el mundo va a comer empanadas. Pero es por las empanadas, muy interesados. Doña Luz, ¿usted qué ha aprendido de esta convivencia con su mamá? Un beneficio grande es el que me acaba de nombrar, sí. Que se ha unido más a la familia, se ha vuelto como el centro de la familia. ¿Qué ha aprendido de esta convivencia, tu familia? ¿Para qué le ha servido esta convivencia con tu mamá? Pues no sé, porque de todas formas los muchachos siempre han respetado y creído mucho a los abuelos. Uh-huh. Eso pues... Mi esposo y yo lo hemos recalcado mucho. Pero sabes una cosa, de todas formas, el convivir con mi mamá, que aparte de eso, no solo es tu mamá, sino que es una persona adulta, pues no sé, yo me siento como que me devolví a mis tiempos, pues como cuando yo estaba en la casa de mis papás. Qué rico estar con mi mamá. Sí. Ajá. Y me siento orgullosa y... Me ha beneficiado mucho y mis hijos respetan mucho la posición, respetan mucho los espacios de la abuela. No hay que tenerle miedo a vivir con los viejos, desde tu experiencia, porque hay mucha gente que le tiene cierta reticencia a ese tema. Pues yo no creo, pues, o sea, no sé si es por lo que te digo que es mi mamá y hay un cierto respeto, una cierta claro. Ya forma de haber vivido, o... Pues no sé, pero la verdad, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues maravilloso. Porque aparte de tener la compañía de ella, tengo la ayuda, me ayuda con mis hijos. O sea, yo me voy tranquila a trabajar porque sé que mi mamá está en la casa y que si llega mi hija, que es como la que aún está en... La chiquita. Sí, como la que aún está en cuidado. Ajá. Entonces, va a estar al cuidado de esa claro, mujer. Claro, entonces, no importa, mi mamá está en la casa, María Paula ya sabe, Brian ya sabe que la abuela es la autoridad mientras que nadie más esté. Perfecto. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la historia que han tenido tus hijos con relación a los abuelos, es decir, que ustedes les han inculcado cariño, amor y respeto por los viejos, porque eso no nace de la noche a la mañana. Por eso la reciben y porque doña Celina ha sabido ganarse el cariño de sus nietos, sí, ¿cierto? Siendo una mujer alegre, una mujer útil, una mujer amorosa, que no llega a estar como un mueble de la casa, sino a ser partícipe de todas las cosas de la casa. Eso me parece maravilloso. Vea, doña Celina, pero no todas las familias cuentan con esa bendición. Hay familias, y yo creo que todas las hemos conocido, donde la convivencia con el adulto mayor es complicadita.
Desde su experiencia, doña Celina, ¿usted qué le recomienda a esas familias? Familias que de pronto tengan al abuelito por allá muy encerrado, que no lo tengan en cuenta para las opiniones, o abuelitos que no están de buen ánimo para compartir con sus nietos y esperan que todos se los hagan y aún pudiendo ellos ayudar en algo no hacen nada. ¿Usted qué les diría para que vivan mejor con los viejos? Pues para que vivan mejor, que colaboren con lo que puedan ellos, colaborar. Es que uno sin hacer nada se aburre mucho, pues. A mí si no me dejan hacer nada, yo me voy para otra parte. ¡Ay, tan divina! Se va para mi casa. Eso no es amor. Tengo muchas amigas. ¡Ay, tan hermosa! Sí, Ave María. Es que vos vivís la vejez muy sabroso, ¿no? Ay, toda la esta vida, etapa de la vida. Viví mi vida así, con todo mundo. Qué mi bueno. Genio ha sido toda la vida así. Y bueno, entonces, y llegaste a ese hogar. No, cuando uno va llegando a más viejo, tiene que comportarse muy bien para que no se aburran con uno. Oiga, eso está bien bonito y bien interesante. Doña Porque Celina, si uno va a llegar a una casa, aquí estoy sentada para que me traigan aquí mis cosas, no, tampoco. Tan hermosa. Uno se debe de mover, y es que uno vive más contento así. Yo vivo más contenta moviéndome, que hago una cosa y que hago la otra. Ay, mi texto tan bueno, ay, mi texto tan delicioso. Tan divina. Uno se contenta mucho. La felicito por esa manera de asumir la vida, que debe ser así en todas las etapas de la vida. Y yo no me mantengo aburrida, yo no me levanto de un genio y que cambio de genio, no, yo me levanto todos los días contenta porque yo me veo mis cosas en el televisor, mi misa, mi rosario. ¿Televid? Sí, eso, claro, con razón. Yo con no recuerdo nada. Hermosa, muchas gracias por moverse también y venirse para acá y regalarnos ese testimonio. Estos testimonios que nos muestran que vivir con adulto mayor es una ganancia, que hay que poner de parte y parte, que hay derechos y deberes de ambas partes para que esa convivencia sea armónica y para que estas mujeres y hombres tan maravillosos se sientan amados y valorados, así como ellos nos amaron y nos valoraron y nos cuidaron tanto en su momento. Sí, doña Luz, gracias por estar acá con nosotros. Con mucho gusto. Y a doña Celina, que Dios me la bendiga. Amén. Empanadas, huele a empanadas. ¿Cuándo será diciembre? Vamos a nuestra primera pausa. Seguiremos hablando de la convivencia con los adultos mayores. Ya regresamos. Vivamos rico con nuestros viejos, convivamos deliciosamente en nuestras familias. Eso se puede y ese es nuestro tema hoy en Sana que Sana. Hablemos de las necesidades básicas de un adulto mayor, porque eso hay que tenerlo en cuenta y ahorita lo ampliaremos con Victoria, nuestra geriatra invitada. Necesidades de un adulto mayor, lo básico, seguridad, pertenencia, amor, comprensión, autoestima, confianza, aceptación. Vamos por pasos. Seguridad, Vicky. Primero, cuando ponemos ahí necesidades de un anciano, recalcamos, no son las necesidades, perdónenme la redundancia de un anciano, son las necesidades de cualquier ser humano. Así es. Cuando yo hablo seguridad es que mi núcleo familiar me garantice protección, que yo sepa que pertenezco a ese grupo. Eso es seguridad. Por supuesto, si yo no tengo un ingreso propio, pues que tenga provistas mis necesidades básicas. Que me acepten y me amen como soy. Que me escuchen. Que lo que yo quiera, si no afecta a otros, sea respetado. Y nuevamente, que confíen en mí. Ahorita hay cosas muy importantes que retomar que dijo la señora Celina, que es una anciana perfectamente normal. Y si ustedes vieron, es absolutamente sabia y no tiene nada que ver con que sea profesional o no, es la sabiduría que ella tiene. Eso es aceptación, lo que yo ya sé, que el resto de mi núcleo familiar lo acepte y confíe en mí. Vea qué tan importante. Es muy lindo. Pertenencia es que me hagan sentir parte de la manada, ¿sí? ¿No? Pero la señora Celina, y perdóneme que la voy a traer pues como a colación a tantas cosas, dijo lo más lindo, dijo es que uno sabe que uno se tiene que comportar bien para que no lo saquen. Eso lo deberíamos pensar todas las personas. En todas las edades. En cada familia, en cada empleo, en todas partes. Pero cuando uno va, por ejemplo, a la etapa de la adolescencia, uno es, ah, no, a mí me tienen que cuidar. Porque es que yo soy así. Todo me lo merezco. No. Un anciano sabio hace lo que ella dice, yo me gano mi lugar en esta casa. Claro. Y ella se lo ganó. Y probablemente al principio cuando dijeron traigamos
a la señora Celina a la casa, todo el mundo dijo, uy, qué susto, uy, será maluco, será bueno. Al principio tiene que ser maluco, pero todo el mundo aceptó y trabajó en esa relación. Cosas fantásticas para recalcar. La señora Luz le preguntó a los hijos. Eso. Algo fundamental, y excúseme, su esposo fue el que dijo, las puertas de esta casa están abiertas. Hermosísimo. Hermosísimo que sea ni siquiera el familiar directo, sino el cónyuge el que abre las puertas. Tercero, la señora Celina dice muy claro, qué pereza, yo no me quería ir. Pero ¿qué piensa uno normalmente? Qué pereza, yo no me quiero ir, pero la situación me obliga a irme y voy. Y pongo lo que está de mi parte. Eso hace uno una persona normal. Una persona anciana con alguna enfermedad diría, no, yo de aquí no me voy. Ah, no. O se va obligado y vive aburrido y le aburre la vida a los otros. Exactamente. Fíjense, ese es el perfecto ejemplo de lo que es construir una sociedad. Ellos lo hacen. Y hablando de construir, es que yo creo que el principio de todo es lo que contaba doña Luz, que a sus hijos siempre los educaron en el respeto por los abuelitos y en el amor por los abuelitos. Me imagino que de la mano de eso era convivir mucho con los abuelitos, entonces no los cogió de sopetón y tenían una relación bonita. Y cojamos otra cosa, socialmente todo el mundo dice los ancianos son una carga. No es una carga, yo no sé si ella aporta plata, probablemente no, pero fíjense que ella asume el cuidado de un hogar mientras las personas que proveen pueden salir. ¿Cómo va a ser una carga? Construye. Claro que sí. Nos han llegado muy poquitos mensajes al WhatsApp y Victoria me tiene una razón, porque es que el tema no es fácil y de pronto esta familia es la excepción, ¿verdad? Pues es que este es un tema que aparentemente se ve como muy de rosas y dulce, pero es un tema muy difícil. Porque nos acostumbramos a vivir con ancianos enfermos y creemos que eso es normal. Porque pensamos que esas historias como las que ellas contaron es de las novelas. Porque todo el mundo cree que todo me lo merezco y yo no tengo que hacer nada. Entonces hay mucha gente que en su casa vive maluco. Desafortunadamente viene un caso que enseguida lo vamos a ver en el WhatsApp que es muy muy frecuente y va a mostrar lo que yo les estoy mencionando, cómo nos acostumbramos a vivir maluco. Veamos entonces el mensaje. Hola, tengo 55 años, mujer. Un saludo para ti. Soy la última de 6 hermanos. Además, estoy pensionada por salud y he vivido todo el tiempo con mi papá, que tiene 93, mi mamá 90 y un hermano discapacitado de 61 años que tiene retardo y no camina. No sé qué hacer, estoy muy cansada, mis papás solo quieren que yo los atienda, sobre todo mi mamá. Y entonces mis hermanos se aguantan, ¿qué puedo hacer? Obviamente tiene una situación muy complicada esta mujer y tú decías que lamentablemente es un lugar común, ¿esto qué sí, vemos? Sí, es muy frecuente ver esto. Primero, yo le agradezco ese esfuerzo que usted hace por cuidar contarnos a tres personas por encima de su salud, porque ella lo está diciendo que está pensionada por salud. Primero, le agradezco como sociedad lo que usted hace. Segundo, le digo que le podemos ayudar. Eso tiene un manejo, no se tiene que acostumbrar a estar así. Cuando usted recalca ahí en su pregunta, mi mamá es voluntariosa, probablemente a la mamá le está pasando algo por su enfermedad y eso tiene manejo. Y tercero, sin culpabilizar a los hermanos, nuestra cultura es muy dada a las mujeres solteras o viudas o pensionadas automáticamente son las responsables las del cuidado. Cuidadoras. Entonces hay que enseñarle al resto de la familia. Y también lo dije antes, no es opcional. Yo tengo obligación de cuidar a mis papás. No lo estoy diciendo por ella, lo estoy diciendo por el resto del grupo familiar. Entonces le podemos enseñar a ella perfectamente cómo vincular al resto de los hermanos y cómo hacerle su vida más fácil. Claro que sí. Es bien diferente pensar en la convivencia con un anciano en el estado físico y mental de doña Celina que en un anciano que está enfermo, que tiene ya problemas de alguna manera emocionales. Pero quitémosle la edad de los papás. Resulta que esta misma señorita que nos pregunta vive es con dos hermanos de 30 años enfermos y con un sobrino de 15 enfermo.
y ella es la única que los cuida, sería lo igual. Mismo. No importa la edad, es que yo como ser humano 24 horas al día tenga que estar cuidando a un enfermo. Claro. Ahora a tres, no tiene nada que ver con la edad, pero le podemos ayudar muchísimo. Claro que sí, te mandamos un abrazo muy, muy grande, nuestra querida televidente. Y otra pregunta para ti, Vicky. Rocío, desde su experiencia, ¿qué tan preparados estamos para convivir con un adulto mayor? Desde la experiencia, desde lo que has visto en tu consulta, estamos preparados. Nos enseñan culturalmente a convivir con los adultos mayores, a valorarlos, a respetarlos, a imaginar que vivir con ellos va a ser un infierno o va a ser un cielo. ¿Cómo ves esta sociedad? Yo creo que nuestra generación, tuya y mía, y la de la señora Luz, sí, para nosotros era muy, muy fácil vivir con los ancianos y con los abuelitos. Ahora hay una situación nueva. Los mismos padres se encargan de educar a sus hijos a que se vayan al exterior a estudiar, a que impulsan mucho que la gente se vaya, y eso de alguna forma modifica mi visión de la vejez. Lo más importante para aprender del programa, es aquellas personas que viven con los ancianos tienen mejor vejez. Cuando yo logro convivir con mis abuelitos, aprendo más que si no tengo la oportunidad de tener ese contacto. Los nietos que se crían de la mano de un abuelito, yo creo que son unos bendecidos por la cantidad de asuntos que aprenden a nivel de ejemplo, a nivel de conocimientos, sí. Las historias son maravillosas. Vivir con un viejo es delicioso. Sí. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana, justamente estamos hablando de la convivencia con los ancianos y ya regresamos en unos instantes. Sigamos hablando de la convivencia con nuestros muy queridos viejos hoy en Sana que Sana. Para vivir con un adulto mayor, importantes normas: no tratarlo como si estuviera a punto de morir. Los cuidadores no deben tenerle miedo a la muerte. No mentirles, darles la información con respeto, con mesura, pero nunca ocultarles nada. Ser coherentes con lo que pienso, hago, digo y siento. Darle el mismo respeto que se le debe dar a todos los seres humanos. Yo le decía a los televidentes al principio del programa, durante esta emisión vamos entre todos a concluir si hay una fórmula que hasta en internet hay. Si usted busca en internet, métese a Google, fórmulas para vivir con un adulto mayor. Hay incluso artículos que hablan de 17 pasos, pero la conclusión, según estoy viendo, es que no hay ninguna fórmula diferente a que es el mismo trato respetuoso que le debemos dar a todo el mundo sin importar su edad. Sí, pero hay una cosa que es muy importante, porque también uno ve que la gente dice, es que a los ancianos hay que quererlos porque sí. No, los amores se ganan. Yo puedo exigirle a la gente que me respete, que funcione dentro de una sociedad, pero el amor lo construyo. Y eso sí es un papel, y la señora Celina lo decía muy bien. Pues uno se ríe, pero que la abuelita le haga uno empanadas es un acto de amor brutal, porque ella perfectamente podría decir, no las hago y voy y rezo el rosario. Y no estaría haciendo nada malo. Ella decide hacerlo por amor. Hermoso. Pero si resulta que yo definitivamente no quiero a mis papás, por lo que suceda, por lo menos tengo que respetarlos. Y viceversa, el anciano también debe respetarme a mí. Claro que sí, derechos y deberes. Vamos a ver otros mensajitos del WhatsApp. Buenas tardes para ti, vivo con mi madre y somos muy felices, oiga pues, porque las dos somos tolerantes, pero debemos querer a nuestros abuelos, así ya no puedan aportar. Dos temas, las dos somos tolerantes, así ya no puedan aportar. Fantástico que seamos tolerantes, eso es ser humano respetuoso. A mí no me importa que un ser humano no aporte dinero. Yo creo que uno, aunque esté enfermo, inconsciente, en coma, construye sociedad. ¿De qué manera? Si hay una persona enferma en casa, enseña compasión, perdón, respeto, cuidado. Entonces, todo ser humano aporta. Claro que sí. Y aquí otra historia no tan feliz como la anterior. Buenos días, tengo una tía de 91 años. Por cosas de la vida, para resumirles el mensaje, esa tía tuvo que quedarse a cargo de la televidente que nos está escribiendo. Ninguna otra persona visita a esa tía.
y ella se siente muy sola, siente que dice, quisiera vivir la vida mía, pero veo que nunca lo voy a poder hacer, es muy difícil. Esta última parte es bien importante, Vicky. No sé qué hacer, ella no se quiere ni bañar pudiéndolo hacer. Otra cosa es que por asuntos funcionales no se pueda bañar, pero esta hermosurita de tía todavía puede ser funcional, hacer muchas cosas por sí misma, pero espera que se las hagan. Eso es muy complicado. Eso, de entrada, le digo a la persona que lo escribió, la tía tiene una enfermedad y tenemos que tratarla. No, ningún anciano normal se vuelve cochino. Si no se quiere bañar, algo está pasando y lo podemos tratar. Y lo mismo que le dijimos a la persona anterior, gracias por cuidarla, no viva en la desesperanza. Usted puede vivir su vida y la podemos ayudar. No se acostumbre, busque ayuda, que eso sí tiene solución. Legal, social, médica, la podemos ayudar. Claro que sí. Y generalmente tiene alguna explicación el hecho de que esté como tan renuente a ese tipo de cosas. La tía. Algo está pasando y tiene tratamiento. En el siglo XXI todas las enfermedades tienen tratamiento. No todas tienen cura, pero tratamiento todas. Ventajas de vivir con un adulto mayor, ya hemos nombrado algunas, ¿cierto? El conocimiento que nos transmiten, todo ese ejemplo de vida, pero hablemos de esa parte tan bonita de vivir con un adulto mayor para ir terminando bien. Ventajas de vivir con un anciano, para mí hay ancianos que aportan económicamente, alivianan la carga, ancianos que cuidan a los nietos, para mí, que yo viví toda la vida y sigo viviendo rodeada de viejos, me encanta recuperar la historia de lo que ellos tuvieron. Y yo sí digo que en cabeza ajena aprendo, yo oigo para evitar ciertos peligros que uno por su juventud e imprudencia podría cometer. A mí me parece, yo no concibo la vida sin ancianos. Aquella frase de que el que escucha consejos llega viejo. Sí. Es literal, claro que sí. Vamos llegando al final de Sana que Sana. Habíamos querido tener una tertulia agradable con relación a cómo es y cómo debería ser ese convivir con nuestros viejos. Mensaje para los viejos y mensaje para las familias. Mensaje para los viejos, Vic, ¿cuál sería? Yo no tengo ningún mensaje, solo voy a ser abusiva y voy a decir gracias a los viejos, porque por los viejos soy yo lo que soy hoy. Y, por supuesto, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, gracias a ellos. Pero los viejos construyeron la sociedad en la que yo vivo, con errores, con cosas difíciles, pero sin ellos yo no podría estar aquí. Gracias. Claro que sí. Ahí está entonces, esta es nuestra pequeña reflexión con relación a la convivencia con los adultos mayores, a doña Luz, a doña Celina, que se ha vuelto nuestro referente sí. De una deliciosa convivencia en familia, de esa resiliencia, de capacidad de adaptarse, de hacerse querer, no olvide aquella frase, no. Es que uno no se puede hacer coger pereza. Para que no lo saquen, esa estuvo y eso mejor. Aplica para todas las edades, sí. Ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos nos podemos hacer coger pereza, y no solamente en la familia, con la gente del trabajo, tenemos que aprender a convivir rico, a disfrutar la vida y hacer que quienes están a nuestro alrededor la disfruten. Fórmula para convivir con los ancianos no hay. Es la misma fórmula que sí hay para convivir con cualquier persona y es el respeto. Exacto. Vicky, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, sobre todo con este tema tan apasionante de ellos, que son mi razón de ser. Tan bonita. Y gracias a la Clínica Diagnóstica Especializada, David, por darnos este ratico de la doctora Victoria Cam. Recuerden que tenemos nuestros dos productos de Televid, que son el velón de la Virgen de Guadalupe y Gelaprot, este producto saludable que ustedes pueden solicitar, ambos los pueden solicitar en el 322-9050, opción 1. ¿A vos te da miedo los temblores? Mucho, demasiado. No. Mañana, a mí también. No. Mañana vamos a hacer un programa que es particular para Sana que Sana, pero obviamente que tiene relación con la salud, porque saber qué hacer y qué no hacer durante un terremoto, saber cómo prepararse para él, propende por la vida, sí. Que es lo que buscamos en Sana que Sana. Entonces, de Cruz Roja Antioquia nos mandaron una información muy interesante justamente de eso. Mañana en Sana que Sana, hablando de la vida, de conservar la vida, vamos a hablar de cómo prepararse para un terremoto, de qué hacer durante y después de ellos, qué hacer y qué no hacer, porque hay muchos mitos como el del marco de la puerta, sí. Que es el peor de todos. Mañana vamos a hablar de eso en Sana que Sana. ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo o terremoto? Y mañana vamos a hablar también de esas diferencias. ¿Se lo va a ver? Sí, claro. Muy bien. Sí. Y no debajo del marco de la puerta. No. Dios mío. Terminamos Sana que Sana. Victoria, de nuevo, muchas gracias. Y a ustedes también por su compañía.
Feliz resto de miércoles. Mañana nos vemos.